Y por cierto, para garantizar eso que aparece en la Constitución, derechos, libertades, el Estado del bienestar, pues acabamos de aprobar unos presupuestos que destinan recursos como nunca en la historia de nuestro país para garantizar la educación, para garantizar la sanidad, que tienen incrementos históricos en los recursos que van a utilizar para esto. Para garantizar que las pensiones suben con el IPC, para ayudar a empresas, a autónomos, a trabajadores y trabajadoras, los presupuestos más sociales de la historia de un gobierno progresista. A esto es a lo que se ha opuesto la derecha. Sin embargo, nosotros los socialistas hemos cumplido con nuestra obligación y hemos puesto en manos del gobierno la herramienta para ayudar a que nadie se quede atrás en este país.